pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De tal manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24. Corred de tal manera. No nos dice de qué manera. Nos da a entender que hay una manera de correr, pero no nos dice cuál es esa manera. Por lo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuál es esa manera en la que ha de plantearse dicha carrera. Corred. Tenemos que entender que hay prisa, que nuestro planteamiento de lo que es nuestra vida y nuestra relación con Dios es algo que requiere prontitud de acción, que no podemos plantearnos nuestra relación con Dios como si se tratase de una de tantas otras cosas que hay en nuestras vidas, a las que somos nosotros quienes les ponemos y disponemos los tiempos. En la práctica totalidad de nuestras vidas decidimos cuándo y cómo han de sucederse las cosas, y en gran medida somos capaces de conseguirlo. Aceptamos los imprevistos, asumimos los riesgos, calculamos las posibilidades y en función del resultado de ese estudio de la situación, concluimos si nuestros proyectos o nuestras metas son viables y cuáles son nuestras posibilidades de éxito. En nuestra relación con Dios, si bien es cierto que tenemos libertad para mantenerla de acuerdo a nuestro propio entendimiento, no podemos olvidar que es Dios quien ha de marcar los tiempos y a quien nos debemos en obediencia y sumisión a la hora de enfrentar todas esas cosas que Él, en su ejercicio de autoridad y omnisciencia, pone sobre nuestras vidas. Y esto ha de ser de tal manera. Al meditar en esta frase, no podía sacar de mi mente el versículo de Juan en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no paraba de pensar en la posibilidad de que sea esta la manera en la que debiéramos de plantearnos nuestra carrera en la vida. Nuestra carrera hacia Dios y hacia la vida que en Él habita. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, y si verdaderamente nosotros conociésemos en todo momento ese don de Dios para nuestras vidas, si en verdad estuviéramos siempre entendidos de lo que Dios está queriendo añadir a nuestra vida, tal vez entonces corriésemos de tal manera que pudiésemos hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo. De cualquiera de las formas o maneras que nosotros queramos o podamos entender la obra salvadora de Jesucristo y el plan de salvación del Padre hacia nuestras vidas, el amor es el protagonista principal. El amor de Dios por nosotros, el amor encarnado en la persona de Jesús, el amor al que somos llamados, el amor por el que fuimos libertados, y así la lista de las muestras de amor hacia nosotros se extiende hasta construir un puente por el que podemos alcanzar el cielo. Un puente construido solamente por el amor que Dios quiso derramar sobre tu vida y la mía por la persona de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Así que, amigo mío, no desmayes en correr de tal manera que sea el amor tu meta y tu porqué, que sea el amor el motivo de tu vida. En esos momentos en los que no puedes más, cuando te encuentras cansado, desanimado, cuando tu caminar parece que la meta cada vez está más lejos, recuerda que de tal manera nos amó Dios, que te envió a buscar. Y viendo que se te había condenado a morir, decidió ocupar tu lugar. Nunca, 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 nunca dudes que Dios te ama y te amó hasta la muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.